Good morning, my children, and welcome to your English class, the class of the teacher Jacob. Today, my children, before we start with this new topic, let's go back to yesterday's video. Now, first of all, do you remember the object that we saw? Prepositions of place. First of all, do you remember the word preposition of place? We use it for what? Okay, to describe the exact location of an object. Now remember, on previous classes, we only saw four, which are the most common. On, when the object appears right here. Under, when the object appears on the ground, in el suelo. Next to, when the object either appears on the right or on the left. And in, when the object appears inside of us. For example, our heart, okay, which is a part of the body, our heart, where is it? Where is it located? Inside of us, okay? Very good. Now, on this review, we saw two more. We saw behind and between. Remember, behind is when the object is on our backs, okay? Está detrás de nosotros en nuestras espaldas. For example, the back, which is a part of the body, is located behind us. Nuestra espalda, una parte del cuerpo, ¿dónde está localizada? Atrás, okay? Behind. For example, this whiteboard, where is located? Behind the teacher. Now, the preposition of place between, remember when the object is in the middle of it. Okay? Very good. Now, today, my children, we're going to start with a very important and very interesting topic. So for today's, I need you to pay attention and to concentrate as hard as you can. We're going to start with the verb to be. Okay? Now, first of all, the verb to be, let me tell you, of all the words, of all the objects, of all the vocabulary that we have been working in Kinder 3, the verb to be is the most important. Para el día de hoy, pequeños, de todas las palabras que hemos estado trabajando, de todo el vocabulario, de todos los temas que hemos visto, el verbo to be es el más importante de todos los temas de Kinder 3. Para esto, ok, como les había comentado, pues es muy importante que pongamos muchísima atención y recuerden, chicos, no pasa nada, no se preocupen si a la primera no le entendemos, pues yo les voy a comentar un secreto. Yo al igual como ustedes, yo también fui pequeño y pues el inglés también a veces se me dificultaba. Por lo tanto, pues no es motivo para ponernos tristes. Recuerden, lo importante es trabajar con estos temas constantemente para que en algún futuro los dominemos. Así es que vamos a empezar. For the verb to be, first of all, we require pronouns. Para empezar con este verbo, el verbo to be, necesitamos recordar los pronombres personales. Primero que nada, ¿ustedes recuerdan qué son los pronombres personales? Ok. Very good. Remember, pronouns are whenever we want to mention the name of a person, okay, instead of mentioning the full name, we are going to use these words because they are shorter. Recuerden, chicos, que nosotros cuando nos queremos dirigir a una persona, en lugar de decir todo su nombre completo, pues únicamente vamos a utilizar una palabra que sea más cortita, ¿ok? Esos son pronombres personales. Porque pues a veces hay nombres que son muy largos. Por ejemplo, Carolina, Enrique. En lugar de decir esos nombres tan largos, ¿ok? Únicamente podemos decir en español, por ejemplo, decimos él, ella, ¿ok? Y a lo mejor señalando a la persona, podemos saber a quién nos estamos refiriendo, ¿ok? Ahora, de esa forma, como nosotros lo hacemos en español, en inglés también lo vamos a hacer. Recuerden que tenemos pronombres personales para todos los grupos. Vamos a recordar los más importantes.
Cuando nosotros hablamos en español acerca de uno mismo, ¿cómo decimos? Decimos yo, ¿ok? Muy bien. No decimos dice, decimos yo. En inglés vamos a decir I. When I say I, I'm referring to the teacher. Cuando yo diga I, pues me estoy refiriendo a yo mismo, ¿ok? Very good. When we refer to he, ustedes recuerdan he, en español, el, he, for boy, ¿ok? When we refer she, in Spanish, ella, it's for girl. When we refer to it, it, eso, esto, for object or for animal, okay? Instead of saying a jar with rings, en lugar de decir un envase con anillos, únicamente voy a decir it, y ya sabemos a lo que nos referimos. Eso es un pronombre. En lugar de decir el nombre completo del objeto, únicamente decimos it, y ya sabemos a lo que nos referimos. So, it, eso o esto, remember, for object or animals. Then we have we. When I say, when I do this expression, we is all of us, para todos nosotros, incluyendo el teacher, okay? We, in Spanish, nosotros. And finally, we have they. They is for a select group of person, of people, but the teacher is not included, okay? Cuando nosotros decimos they, ellos, nos estamos refiriendo a un grupo de personas en donde el teacher no está incluido, okay? Únicamente voy a decir they, ellos, pero no me estoy mencionando. Cuando yo me mencione, vamos a utilizar we, que es nosotros, okay? Very good. Those are the pronouns. Now, the verb to be. ¿Para qué vamos a utilizar esta palabra, el verbo to be? Primero que nada, el verbo to be en español significa ser o estar. Cuando nosotros hablamos de ser o estar, nos podemos referir a nuestro estado de ánimo, a nuestras emociones. Por ejemplo, if we are happy, si estamos felices, if we are sad, or if we are shocked, si estamos sorprendidos, if we are angry, si estamos enojados, todo ese tipo de emociones, ¿ok? Lo vamos a expresar con este verbo. Aparte, también podemos expresar nuestro físico, cómo somos físicamente. Y si somos un poquito gorditos, como el teacher Jacob, si estamos delgaditos, si somos altos, si estamos bajitos, ¿ok? A eso me refiero con nuestro físico. También el verbo to be, ser o estar, nos va a permitir expresar nuestro físico. Y finalmente, también jobs. Do you remember jobs? Policeman, fireman, cook, the chef, musician, ¿ok? Todos esos trabajos también lo podemos describir a qué nos dedicamos utilizando el verbo to be, ser o estar. Así es que, antes de que continuemos, verb to be, el verbo to be, ¿para qué significa? ¿Qué significa, perdón? Ser o estar, ¿ok? Y cuando nos referimos acerca de nuestras emociones, de nuestro físico o a qué nos dedicamos. Muy bien, ¿vamos bien? Excellent. Now, the verb to be, we are going to mix it. Vamos a mezclar el verbo to be con los pronombres que ya hemos estado trabajando. Vamos a hacer otro repaso de los pronombres. ¿Con cuál empezamos? I. Después teníamos you, he, she, it, we, and they. They are seven pronouns. Tenemos siete pronombres. ¿Y qué creen? Pues yo ya los tengo escritos aquí en orden. ¿Cómo están? I, you, he, she, it, we, and they. Ya que tenemos nuestros pronombres, ahora
vamos a mezclar. Recuerden que ahorita lo que estamos haciendo es como un licuado, ¿ok? Estamos echando los ingredientes para que al final nuestro licuado quede listo y en este caso una oración, ¿ok? Ya cuando el licuado está listo, quiere decir que nuestra oración está completa. Ahora, los ingredientes que tenemos que agregar a este licuado es el pronombre, los pronombres que ya los metimos a la licuadora. Ahora vamos a meter el verbo to be, ¿ok? Vamos a meterlo a la licuadora para crear al final nuestra oración. Ahora, ¿cómo vamos a meter el verbo to be? El verbo to be lo vamos a meter de manera diferente para cada uno de estos pronombres, ¿ok? Ahora, la forma más sencilla es memorizándolos y repitiéndolos. Por lo tanto, como tarea especial, chicos, ustedes van a tener que repasarlos en casita. Ahorita lo que vamos a hacer es decir el orden correcto de este verbo. Tenemos el primer pronombre, I, y el verbo to be se va a transformar en am, que quiere decir soy. I am, yo soy. ¿Ok? Very good. Vamos con el number two. You are. Recuerden, chicos, que you puede ser para niño o para niña, for boy o for girl. You, ¿ok? Siempre y cuando sepamos a quién nos estamos refiriendo. Y el verbo to be se va a transformar en are. You are. You are. Tú eres. Tú eres. Vamos con el que sigue. We have he. ¿Ok? Recuerden, he for boy. He is. He is. Él es. Él es. Vamos con she. Remember, she is for girls. Recuerden, she para niñas. Ella. She is. She is. She is. Ella es. Ella es. Let's continue with it. It is. Remember, it for object or for animals. It is. It is. Eso es. Eso es. Okay? Then let's continue with we. We are. Nosotros somos. We are. Okay? And finally, we have they are. Recuerden, they es para un conjunto específico donde el teacher no está incluido. They are. Ellos son. Ya que incluimos el verbo to be en la licuadora para hacer nuestras oraciones, vamos a incluir el último ingrediente. Una emoción o un trabajo. ¿Qué les parece si empezamos con una emoción? ¿Cuál les gustaría? Which one do you prefer? Happy. Let's use happy for these next sentences. Vamos a utilizar feliz para estas oraciones. First of all, the teacher says it first, ¿ok? Recuerden, yo lo digo primero. I am happy. Yo estoy feliz. I am happy. ¿Ok? Y ya quedó nuestra oración utilizando el verbo to be. Ya mezclamos todos los ingredientes y ya estamos creando nuestras oraciones. Vamos con el number two. Recuerden, chicos, que estamos utilizando happy. You are happy. Tú estás feliz. Very good. Let's continue with the number three. He is. Remember, he for boy. He is happy. Él está feliz. Vamos con el number four. She is happy. Ella está feliz. Let's continue with the next one. It. It is happy. Eso está feliz. And probably we're referring to an animal.
Y a lo mejor pues nos estamos refiriendo a un animal, porque pues las cosas no son felices, ¿ok? No se mueven. Let's continue with we are. Nosotros estamos, we are happy. Nosotros estamos felices. And finally, they are happy. Ellos están felices. Okay, very good. Y ya creamos nuestras oraciones con el verbo to be. Okay, recuerden los ingredientes que necesitamos para hacer estas oraciones. Pronoun, un pronombre, el verbo to be y una emoción o cómo somos físicamente o a qué nos dedicamos. ¿Qué les parece si hacemos ahora un ejemplo utilizando pues nuestro físico? Ok, let's see. Thin. Do you remember what is thin? Remember, thin is the opposite of fat. Thin, delgado. Let's begin. Remember, I say it first. Please repeat after me. Vamos a comenzar con I am. I am thin. Yo estoy delgado. Number two. You are thin. Tú estás delgada o delgado. He is thin. Él está delgado. She is thin. Ella está delgada. It is thin. Eso está delgado. And once again, maybe we're referring to an animal. We are thin. Nosotros estamos delgados. They are thin. Ellos están delgados. Okay, very good. And let's make an example using jobs. Ahora, finalmente vamos a hacer ejemplos utilizando los trabajos. Which job do you want? Fireman or postman? Postman. Remember the postman? No, let's use musician. Vamos a utilizar músicos. Remember the ones that play the guitar, the ones that play the drums, the ones that sing. Those are musicians. Esos eran los músicos. Let's begin with the first one. I am a musician. Yo soy un músico. You are a musician. Tú eres músico.